Let me see, Grayson, go like this, like bow-legged, así como las piernitas. No, like your legs, like, go like that again, like get down. Let me see, Ellie. Move it. Let me see. Parece el de Monsters, Inc. Yeah, Oh, yeah, you know the character from Monsters, Inc.? The guy that does, like, breakdance y todo eso. Let me see. Walker said? The purple one, right? Yeah, the purple one. Monsters University. You look like him, Grayson. The one from Monsters, Inc. Buenos días, amigos, y bienvenidos a otro día con nuestra familia. Amigos, miren, me corté el pelo como los de No Quema, No, es que no me lo quise cortar así. I just went because my hair me quedaba aquí. Y me lo hice así, pero al último me quedó así. Does it look bad? Hey, whatever. Dice, me están diciendo que me parezco a un cut. ¿Por qué? En cosa de mira. Así de lado. De atrás. Ahí está. No, no me parezco un cut. A mí me lo pongo. Así sí, pero si me lo muevo, a lo mejor para acá ya no. Oh, no, todavía. Amigos, come here, guys. Amigos, ¿qué creen? Afuera otra vez ya cayó. Babe, ¿dónde estás? Ya cayó hielo, amigos. Ya ahorita hay varios accidentes. Yes. Hay varios accidentes afuera ya en la callecita de aquí. Oh, look how it looks outside. No se mira mucho, amigos, pero es que llovió. Y cuando aquí llueve. Oh, I need to put the bucket inside. Allá vino la basura. Cuando llueve y está menos de 30. Todo se congela. So, no se mira, pero it's so slippery. ¿Están diciendo, right, babe? Yeah. Que ya hubo varios accidentes aquí saliendo de la comunidad. Y creo que a los niños ya los están dejando salir ahorita a las 11. Porque se va a poner más feo, dicen. Más al rato y mañana también. So, yo digo que va a estar igual. No quería que estuviera igual como los otros días, babe. Pero yo digo que va a estar igual que los otros días porque siempre se pone aquí así. Babe. Dice Leslie que aquí, amigos, huele afuera. It does. Bueno, ya ahorita ya no olía. Right now it didn't smell. Dice que a lo mejor no está así o tú una ventana I y todo. It, pero se mira todo bien. ¿Sí? Sí. Entra poquito así como aire aquí. Okay. No, pero mira, normal, por aquí, ¿no? But that's normal. Sí, normal. Porque no está all the way sealed porque se abre la ventana. Sí. Pero no, Ricky, no hay nada aquí. Entonces, ¿cómo se metieron las ladybugs? ¿Cómo se llaman las ladybugs? I don't know. ¿Cómo se llaman en español? Mariquitas. Las mariquitas. ¿Cómo se metieron? ¿Cómo se metieron las mariquitas? I don't know. Tiene que haber una abertura. A lo mejor sí fue por aquí. Estaba así por la ventana y luego se metió somehow. Porque así también se meten las arañas por la ventana, así también. Y no se llenó water effects allá, mira. Maybe one of those two, I don't know. No, no, no. ¿Qué tal si algo no son? Sí, you know, como, como tienen like those metal tube things. Le digo a Leslie que como quiera. She's over here. She's over here. I'm right here. Yoko. Oh, you want Yoko? Mira, abrió el refri y quiere Yoko. Dice que ya, le digo a Leslie que como quiera quiero contratar a un ¿cómo se llama, babe? ¿Un inspector? Un inspector para que cheque la casa y todo porque por los de aquí no te van a decir qué hay mal y qué no hay mal en esta casa. Porque pues yo digo que los de aquí todos son como, hay como una mini corrupción aquí en los que te venden la casa y los inspectores de ellos y todo ese pedo. O sea, no te van a decir exactamente. O sea, no te van a decir si está bien o está mal. Algo, ¿verdad? Y lo de las luces que se me hace así, ya vino el inspector. O sea, los que checan de las luces de la compañía de ellos, de los que nos vendieron la casa. Y estaban diciendo que era normal y que todo ese pedo. Y yo sé que no es normal eso. So, quiero contratar a un inspector, amigos,
Y me estaba diciendo Leslie que cobran como unos 500, creo, por venir y checar tu casa. Y quiero que me dé una lista para yo dárselo a ellos y que me lo arreglen. So, sí, baby. ¿Tú crees que esos tengan los de... ¿Ha visto unos inspectores en TikTok que tienen como una maquinita, baby? Y then they're like, que están bien metidos. Damn, that's so cool. Puedo preguntar en el grupo de esta comunidad a ver si conocen a alguien que sea, like, super good. Yeah, un inspector, porque... Para que nos arreglen todo lo que esté mal y todo y... Y, yeah, babe. Está bien frío acá abajo. Ajá. ¿Puedo apagar el fuego? Amigos, ok, me acabo de salir de la casa. Les dijimos, bueno, no sé si les dijimos, pero está feo afuera porque... El hielo se... Bueno, la lluvia se está convirtiendo en hielo. So, me voy a tratar de apurar aquí en Walmart porque tengo que comprarle... Se me olvidó comprarle pastel a Sophie ayer. Pero es que no iba a servir ya si lo compraba ayer y luego nos lo íbamos a comer hasta el viernes. So, no sé. But anyway, voy a comprar... El pastel de Sophie, su regalo y todo, porque dije, oh, durante la semana, pero no había visto que iba a caer hielo otra vez. Yo pensé que ya iba a estar la temperatura normal, pero así es Texas. Siempre hay una semana así bien fría y hielo y todo, y luego la siguiente semana es como ya empezando verano. And I don't know, volvimos otra vez a las temperaturas bajas y como pueden ver aquí, está cayendo, bueno, es... Creo que está lloviendo o nevando, no sé, pero se está convirtiendo en agua y luego se está congelando. So, me voy a tratar de apurar. Está como 20 algo aquí afuera, está bien feo y frío. Voy a tratar de apurarme porque necesito llegar rápido porque luego se va a poner más feo la calle. Ya pusieron como unos 2 accidentes que hubo por la calle en donde vivo. So, me tengo que apurar. Y manejé bien. Despacito para llegar acá, como a 10 millas por hora. Miren. Miren cómo tiene ese carro abajo. Puro hielo. Oh my gosh. No sé cuál agarrarla. Es que a ella le gustan muchos de flores. Este se mira más o menos bonito, pero este está bien grande. No lo vamos a acabar. Dang it. No sé cuál agarrar. Creo que lo voy a agarrar. O ese de confeti se mira bonito. O es este. Sí, a mí. No sé. Oh, this one's whipped icing. A ellos les gustaba whipped icing. ¿Ese también? No, este es buttercream. Este que es buttercream. Todos son buttercream. Es que yo sé que le va a gustar este porque no les gusta mucho el otro frosting, este que es como buttercream. So, y no veo otro que tenga buttercream. Estaba tratando de buscar una tutu, pero no encuentro. Nada más tienen estos vestidos. Pero es que no me gusta. Nada más quería la pura falda. Porque miren, acá sí tienen nuestras también chiquitas. Juntan, allá. Son como de 6 a 4, creo. Sí, mírenlas. Y están bien chiquitas. Es que a Sophie le encantan las tutus, pero... Le iba a comprar una para su cumpleaños para que se la pusiera, pero... No hay. Hay estas, pero es que estas no me gustan porque no son así, like... Miren, a ella le encantan todos estos monitos. Todas las Polly Pockets. And I think she doesn't have this one. Sí, creo que esta no la tiene, pero se siente como que... I don't know. Bueno, me llevo la de atrás. Porque esta se siente rara. Miren, ya pusieron todos los huevitos para Easter. ¡Oh, miren! También unas decoraciones. Oh my gosh, dije que me iba a ir rápido. Miren, ya me quedé aquí todo el día. Miren, oh my gosh, esos están bien bonitos. ¿Son de vidrio? Oh my gosh, quiero todo. Todo eso está bien bonito. Bueno, tienen todo eso. Ya al último escogí estos dos para Sophie y uno para Ellie.
Y ahí tengo todo ya. También me traje un jabón. Ese jabón se mira como que ya lo abrieron. Tengo que ir a cambiarlo. Voy a asustar a Ricky. Miren, aquí fue donde pasó el golpe. Miren, es que miren, aquí pasó el golpe. Déjales enseño. No manches, babe. ¿Qué? What do you mean? Es que miren, no se nota mucho. ¿Le pegaste algo? Sorry, se resbaló. Say pinky, Leslie. Say pinky. I'm just kidding. Liar. Empezó a encontrar algo. Eso ya estaba así. No, eso no está. Well, I don't know where that's from. Leslie, ¿es hielo? No, oh, es hielo. No, eso no es hielo, eso es pintura. Oh. Yo no le pegué a nadie. Ay, no, ay, no, todo. Está bien feo, está bien frío. ¿No le pegaste la camioneta? No, no, buddy. Ey, ten cuidado porque esos son los regalos. Okay, ya métete, ya que no los vea. Ok. Creo que tenemos un problema, babe. Come here. No, es que, ya ves, no estoy mintiendo, estamos mintiendo. Se apareció, dijiste, con una, como una mariquita. Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué? Mira dónde está una mariquita. Espérame. Abre esa madre. No. Ábrela. You're lying. Ábrela. Ay, agarra, sigue sacando basurero. No. ¡Oh, my God! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Una mariquita? Put it down. Why, babe? Ew. ¿In the wipes? ¿Por qué había una ahí? ¡Mami! ¡Mami! Ah, ¿por qué? In your room? Yeah? Oh, come on, let's eat. Let's finish eating. Let's go over here. Oh my God, había... Me mandaron un mensaje también de esos de pest control, de los que... Es que como nuestra casa está wired por dentro, sí, para protegerla, ajá, dijeron that if we wanted that... I don't know. ¿Tú crees que eso ayuda a eso? ¿Esa madre sí sirve, amigos, o no? Esa que supuestamente ya tiene unos... algo aquí que... No, alrededor, creo. Nada más por, like, fuera. ¿No? Sí. Sí. Para los animalitos y todo eso. ¿Pero por qué ladybugs, babe? No, no, ¿a poco ellos también hacen huevitos y todo? No, ya. ¿Qué si los ladybugs están viendo nuestros blankets y creen que son sus amigos? ¿Ya? No, no, no sé por qué hay un chingo de mariquitas, pero... ¿Está ahí? Yeah, they're coming from your room. Yeah, is from that your from room. Ellie's room? Why'd you bring them? Yo de chiquillo me traía ladybugs en mi bolsa. Pero estaban muertas ya cuando llegaba. Ah. Yeah, pero sí me traía bastante. Oh, no. Yo me acuerdo que en la escuela que íbamos... Había un árbol de ladybugs. No, caterpillars también, muchas. Like, yeah, all over. Yeah, yo me acuerdo. En la Person Hollowa había un árbol de ladybugs. Ok, vamos a comer ya. Esta vez agarré una hamburguesa regular, así de carne. ¿Esa de quién es? Y tiene jalapeño, es tuya. Tenés estos french fries. French fries. Ay, se te cayó un lares. Las últimas veces que yo comí Whataburger fue en La Pulga. Te estaba diciendo la otra vez, ¿ah? Yeah. Allá en la... My parents. ¿Cómo se llama La Pulga? No. Trader's Village. Trader's Village. Trader's Village, allá en La Pulga de... ¿Dónde está? ¿Dónde está La Pulga? Like, ¿dónde está el Six Flags? I don't know, but it's somewhere. Yeah. Bueno, vamos a comer. Yeah. Ok. Así va la pared. Se mira bonito de aquí, mira. Aquí donde ya le pintó Ricky. It looks so pretty. It's all right. Yeah. Yeah. Ok. ¿Quién? Ahí la cagué. No, no, ¿sí viste allá la pintura? ¿Dónde? Está la... para la window, abajo. ¿The baseboard? Abajo. No, abajo, arriba, o sea, arriba. ¿Arriba? Where? No, oh, aquí. Arriba. Ay, Leslie. Where, here? No, 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 mira la cagazón. Oh, here? Yes, no, no, ¿qué hiciste estos dos? ¿Por qué los hiciste así, like, one yes, one no, and then over there, one yes, one no? What do you mean? Porque hiciste a un lado, mira. Oh, porque si no se va... Oh, you have to do one side at a time. Sí, se va, sí, me gusta secar. Cómo se mira cuando se está secando. Se mira bonito, así, like, I don't know, like chalkboard. Mm-hmm. Se mira bonito. Ok, amigos, voy a hacer el video de shoutouts. Mm-hmm. ¿Quién se sacó bien? Miren, es que hubo un chingo, pero es que yo dije los primeros tres. Sí. Pero, ok, miren. Los primeros tres fueron... Se llama The Good Life. Mm-hmm.
que dijo que era Cindy Vortex. Oh, ok. Okay. Jocelyn Martínez también. Mm-hmm. Cindy Vortex también dijo. Mireya Romero. Mm-hmm. Cindy Vortex también dijo. Katy. Oh, no, no, ella dijo, ¿es de From Jimmy Neutron? Era Katy Hernández, ella dijo eso. No, hubo un chingo, amigos. No voy a acabar. Sempo Adri, ella también dijo que era Cindy Vortex. Gina XY. Ah, no, ella dijo que sí era de Jimmy Neutron. Bueno, pues allá dije su nombre. K-L-O-A-T. También dijo que era Cindy. ¿Quién más? Aquí está otro. Cindy Vortex de Jimmy Neutron. ¿Cómo se llamaba ella? Chin, I screenshotted wrong. El de este. Oh, no era foto. Era Yareli y Allison. No voy a acabar. Eran un chingo y todos me dijeron. Los primeros tres. Sí, no va a acabar, pero eran bastantes personas que la adivinaron. Y sí, sí, es Cindy, ahí está. Ya te digo, Cindy Vortex. Ahí está. Y uno dijeron que si estaba yo dibujando. Ups. Me dijo, ¿por qué estás dibujando? ¿Cuál es la luz aquí? Oh. Dijo, ¿por qué no nada más era Disney y ahora este es de Nickelodeon? Uh-huh. Sí, pero alguien dijo, creo que Ricky está dibujando lo que él miraba de chiquito. Sí. So yeah, es lo que yo miraba de chiquito, que era Monsters Inc. es una película. Uh-huh. The Lion King, pues es The Lion King. Yeah. And the Toy Story, también miraba Jimmy Neutron, también. No voy a decir los demás, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bueno, también miraba mucho más caricaturas de mi época. Uh-huh. Pero sí, amigos, sí era Cindy Vortex. No es la principal, todavía falta Jimmy Neutron, falta Sheen, falta Carl. Mm-hmm. El papá, la mamá. You forgot and you used to watch him. El perro, faltan un chingo. También los otros, los ¿cómo se dice? La amiga de Cindy, falta. ¿Vas a hacer todos? No va a ser todos, pero digo, faltan muchos que salieron ahí. Okay. Pero sí, ellos eran. Hey, así va quedando, amigos. Yo sé que se mira muy oscuro, pero watch. Uh-huh. Cuando acabe y es que la foto, o sea, uh-huh. se va a mirar. No sé cómo le vamos a hacer este cuarto, pero estoy pensando en ordenar todo lo que vamos a poner en este cuarto y no armarlo hasta que ya esté todo aquí para ponerlo todo junto. Eso es lo que estoy pensando, pero no sé todavía. Uh-huh. So, ustedes van a ver a lo mejor en uno de los vlogs de a lo mejor la semana que viene o dos semanas. Vamos a ver. Final, ¿va? Yeah. Hopefully. Mm-hmm.